México afronta con optimismo la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tiene claros los objetivos a conseguir en ello, afirmó el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, en rueda de prensa con motivo de su participación en la 12ª reunión de la Comisión Binacional España-México, que se celebra en Madrid. Dijo que los lineamientos se basan en el respeto de la soberanía nacional y del Estado de Derecho, de la relación de libre comercio, mayor integración y negociación integral con los vecinos del norte, especialmente con Estados Unidos. Esta reunión se da además pues en un marco extraordinario, me atrevería yo a decir, en primer lugar por los 40 años que cumple el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se cumplió pues apenas hace unos días, y además también pues en el marco, digamos, de dos coyunturas que son particularmente importantes. Una, la discusión internacional, en el contexto internacional, sobre modelos económicos, y el otro contexto, pues el de la discusión global que hay sobre estas expresiones de nacionalismo. La suma de estos factores pues hacen de esta reunión binacional, yo creo que un momento único, de grandes oportunidades, como lo expresó el canciller Videgaray esta mañana. De grandes retos también. Para la renegociación del Tratado Comercial Unión Europea-México, se tienen expectativas positivas y en ese marco muchos empresarios e inversionistas de países europeos levantan la mano, interesados en ocupar un lugar en la actividad comercial con México si algo falla con América del Norte. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.